¿Cómo estáis? Vamos a esperar un minutito mientras vamos llegando todos y mientras os pongo un poquito de musiquita, mientras vamos llegando y os vais preparando una mantita para estar cómodas, etcétera, etcétera. Bueno, hacía mucho que no hacía un directo, ya que estoy en un proceso tipo modo cueva con los maestros y bueno, mientras van llegando os voy a ir contando un poquito. Y la verdad que pensaba grabaros el audio de la meditación y cuando lo estaba grabando sentía que no era la manera en que lo tenía que transmitir y comunicar. Y ahí han llegado los maestros y me han dicho un directo y he sentido que esta era la manera, ¿no? Entonces vamos a hacer una meditación para la luna llena, para trascender y elevar la mente inferior a la mente superior. Y si no me equivoco, los maestros quieren guiar la meditación o parte de ella o quieren comunicar alguna cosita. Y bueno, vamos a ver qué fluye. Espero que estéis muy bien. Y vamos a esperar un minutito más y empezaremos. No sé si se oye un poquito la música o no. Que alguien me diga así, si se oye un poquito agradable o demasiado o nada. Por favor, ponérmelo en los comentarios antes de empezar para saberlo. Que alguien se anime, ¿vale? Dejarme un comentario. Un comentario si la musiquita se oye bien, poco, mucho. Un corazón por ahí, entiendo que bien. Vale. Se oye bien, ¿no? Ni mucho ni poco. Bien, porque sobre todo lo que quiero es que me escuchéis a mí, ¿vale? Cuando empecemos la meditación. Perfecto. Pues esperamos 30 segunditos más. Y, como os digo, aprovechamos estos 30 segundos, este minutito para mantita, para taparos, porque nos vamos a relajar un poquito, pues que tengamos un poquito de fresquito. Agua también, por si se seca la boca, porque vamos a hacer pranayama antes de la meditación. Ahora os iré explicando. Vamos, un lugar calentito y cómodo, que nadie os moleste, íntimo, y vamos allá. Venga, vamos allá. Bueno, lo primero, tenemos que entender que vamos a hacer una meditación para la luna llena en Géminis. Si habéis escuchado el audio de ayer, que lo pusimos antes para que tuvierais tiempo hoy en haberlo escuchado, ¿vale? Sabéis que la luna llena significa profundidad. A mí me recuerda mucho a la carta de la sacerdotisa del tarot, que significa lo que está oculto. Entonces, la luna llena es un momento muy especial porque podemos acceder a una información oculta que a través de la luna llena se vuelve visible. Y eso no ocurre en otros momentos. Está oculta y es de muy difícil acceso para poder sanar eso. Pero la luna llena es como si iluminara un faro que ilumina aquello que estaba oculto para que lo podamos sanar. Entonces es un momento mágico para aprovechar a dar como un salto cuántico en nuestro proceso evolutivo y poder conseguir algo fácil que de otra manera sería mucho más complejo de conseguir. Así que las lunas llenas las vamos a ir trabajando para acelerar el proceso de despertar y de vuelta a casa. Básicamente eso, una herramienta más para este proceso evolutivo. Dicho esto, como toca Géminis en la luna llena, la temática va en relación a la mente. Es decir, eso que vamos a desvelar es algo a nivel mental que nos bloquea, que nos impide evolucionar y ahora con la luna llena tenemos la oportunidad de trascenderlo. ¿Sí? Pues vamos a comenzar. Antes de empezar explico una cosita. Vamos a comenzar a hacer pranayama antes de la meditación y explico por qué. El pranayama es una herramienta que Yogananda nos ha enseñado y es muy importante porque algo que he aprendido con los maestros es importante trabajar la emoción
Es importante trabajar la mente, pero también es importante mover la energía. Es la Santísima Trinidad, que significa tres, la triangulación. Todas las sanaciones van de tres, tres, tres. En este caso es importante trabajar la mente, pero no por ello vamos a dejar de mover la emoción y no por ello vamos a dejar de mover la energía. Porque cuando trabajamos en esta triangulación, la sanación se potencia, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar el pranayama para mover también la energía. Uno. Vamos a trabajar el pranayama porque el pranayama es una de las técnicas súper potentes para silenciar la mente. Y si hoy tenemos que llevar la mente inferior a la mente superior, no lo podemos sin silenciar la mente. El pranayama nos va a ayudar a dar este salto evolutivo al silencio. Ahora, yo voy a trabajar con Kapalabhati porque me parece que es una de las mejores respiraciones para el silencio mental. ¿Ok? Aquellos que no conozcáis Kapalabhati, ahora no nos vamos a a explicar esta herramienta porque el hecho de cogerle un poquillo el truquillo lleva su rollo, ¿vale? Entonces, los que sepáis Kapalabhati, vamos con Kapalabhati. Los que no sepáis Kapalabhati, hacéis respiración de fuego, que es más sencilla y también nos va a dar buenos resultados, que sería colocar manos en el pecho, inhalar y exhalar por la nariz, con la parte alta del pecho, ¿vale? Con la tripita no se respira, solo con el pecho, por la nariz. Inhalo por la nariz, exhalo por la nariz. El ritmo, el que cada uno se sienta preparado y a gusto, pero la idea es darle un poquito de caña para activar la kundalini y el fuego sagrado para que queme, digamos, los bloqueos energéticos. Pues empezamos. Kapalabhati, con los que me estáis viendo, que sepáis cómo es, ¿ok? Marcaré el ritmo y desde aquí ya entramos en silencio e iremos combinando las técnicas de pranayama, de meditación, con, según algún mensaje puede ser que digan los maestros porque están aquí y insisten que es un momento muy importante para dar un salto evolutivo. Pues vamos allí, hacia allá, nos tiramos a la piscina y vamos a bucear en esta energía de evolución y transformación. Vamos allá. Comenzamos, chicos. Respiración de fuego, manos al pecho. Respiración Kapalabhati, una mano en el abdomen y la otra en el pecho. Y empezamos. Espalda recta. Comenzamos. In, ex, exhalo. In, ex. Sería así. In, ex, in, ex, in, ex. Seguimos. In, ex, in, ex, in, ex, in, ex, in, ex, in, ex. Llevamos la atención al abdomen, llevamos la atención al movimiento de la energía, llevamos la intención y la concentración de nuestra mente en sentir todo el rato este movimiento de energía. Seguimos. Hacemos 10 últimas respiraciones más, cada uno a su ritmo. In, ex, in, ex. ¿Ves llevando la atención a tu columna vertebral? Cuando termines las 10 respiraciones últimas, lleva la atención a tu columna vertebral. Inhala completamente del abdomen al pecho. Suelta. Inhala. Toda tu atención ahora en la columna vertebral, exhala, inhala y lleva tu atención a la coronilla y visualiza el fuego kundalini que asciende por la columna vertebral, por su suma, que sube por la columna vertebral hasta la coronilla. Mantén ahí la respiración, mantén ahí mientras pones la intuición, la intención de despertar el fuego sagrado de la kundalini para que te ayude a trascender cualquier bloqueo energético. Sin energía kundalini,
el salto evolutivo es súper complicado y casi imposible. En cada salto evolutivo, la energía Kundalini, seamos conscientes o no, se despierta. Suelta, una respiración más, suelta y nos preparamos para otra vuelta. Recuerda, respiración de fuego o Kapalabhati. Comenzamos otro ciclo, in, ex. Lleva tu atención al abdomen, a la respiración, con energía. Queremos mover la energía, queremos despertar la energía, queremos ascender la energía Kundalini por su suma, por la columna vertebral y permitir que ascienda y salga por tu coronilla. Sigue con Kapalabhati y respiración de fuego. Queremos energetizar el campo y para ello necesitamos ritmo, ritmo, ritmo. Respira, respira, respira. Escucha también lo que tu cuerpo quiere. Si te mareas un poquito con la respiración, adapta la respiración a tu propio ritmo. Tiene que ser enérgica, tiene que ser intenso, pero tiene que ser a la vez cómodo y en equilibrio para el momento en el que cada uno estamos, que es diferente al mío y al que tenemos al lado. ¿Ok? Sigue respirando. Hacemos 20 más. In, ex. Diez últimas. Recuerda bajar un poquito la barbilla y crecer con la coronilla hacia arriba. Espalda recta y relajada al mismo tiempo. Seguimos. Cinco últimas. Y recuerda, al terminar, respira completamente mientras visualizas por tu columna vertebral que sube el fuego Kundalini, sale por la coronilla, explota, suelta el aire, inhala, sube la Kundalini, sale por la coronilla, suelta y una vez más sube y mantén y retén la respiración en la coronilla mientras visualizas cómo la energía Kundalini desde la base de la columna asciende con su fuego. Visualiza el color, siente el calor, siente la energía. Mantente ahí. Y vamos a hacer una última más. Suelta el aire, respira completamente, hacemos una última vuelta y me indican los maestros lo que quieren que hagamos a continuación. Así que vamos a energetizarnos una vez más para coger energía y reclamar nuestro espacio en relación al yo perfecto. Seguimos. In, ex, in, ex. Y ahora os iremos explicando. Sigue respirando, in, ex, in, ex. Recuerda adaptar la velocidad de la respiración a tu ritmo. Energetiza tu cuerpo físico, energetiza tu cuerpo energético, energetiza tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional. Estamos creando armonía y espacio en el campo cuerpo físico-energético para poder dar ese salto de conciencia que necesitamos en relación al proceso de la luna que se ha despertado hoy. Sigue respirando 10 últimas veces más con Kapalabhati o respiración de fuego enérgico, intenso. Reclama tu poder, reclama tu empoderamiento, reclama tu cuerpo. Vamos bajando 5, 4, 3, baja el ritmo, 2, 1, respira completamente, visualiza la energía Kundalini, sube hasta la coronilla, sácala por la coronilla, deja que explote la energía y te rodee, entra por los pies, inhala, sube por la columna, sale por la coronilla, suelta, explota una vez más, inhala y retén en la coronilla, retén. Visualiza cómo sube la Kundalini hasta tu coronilla. Mantén ahí. Retén.
Muy bien, suelta, inhala, vuelve a la coronilla y retén y visualiza. Voy a decir algo que a lo mejor a la gente que no está adaptada a estas palabras le puede resonar un poco mal, pero visualiza la cruz de Cristo y explico. La cruz de Cristo, que son los cuatro puntos cardinales en 360 grados, que es la perfección exacta, es una geometría sagrada que induce al orden y a la perfección. No tiene nada que ver con religión, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con la cruz crística a nivel de geometría sagrada para restablecer el orden en cada uno de nuestros centros y generar espacio de empoderamiento. Así que inhala, retén, visualiza la luz, crea espacio en tu séptimo chakra, hacia el norte, hacia el sur, este y oeste, y siente el espacio. Respira en el séptimo chakra mientras creas espacio y se prepara el terreno del chakra mental, séptimo chakra, para que se abra y podamos dar el salto al nivel de la mente superior. Sigue creando espacio. Y ese espacio, delante, detrás, izquierda y derecha, los cuatro puntos cardinales, visualiza cómo se expande hasta el infinito. De esta manera te estás empoderando, creando poder en ti mismo, en tu propio espacio personal, individual, de tu ser encarnado. Y desde este momento, dicen los maestros, reclama con el poder que se te ha dado que tu yo perfecto descienda hasta tu séptimo chakra. Así que cada uno de nosotros decreta y proclama y hace el llamado al yo perfecto, al yo crístico, para que descienda a nuestro séptimo chakra y se incorpore en el núcleo de la sede y el motor de nuestro pensamiento y mente. Solo de esta manera podemos activar desde la perfección, los maestros nos están guiando, todas las conexiones neuronales perfectas en nuestro cerebro para que la mente inferior, el ordenador biológico, obedezca a este mandato y de esta manera todas las conexiones neuronales de nuestro cerebro comienzan a elevarse a la perfección, comienzan a iluminarse y comienzan a reconectarse entre sí. Siéntelo, obsérvalo. Si eres clarividente, podrás verlo. Si eres más sensitivo, podrás sentirlo. Déjate sentir esta experiencia de reconexión neuronal en la materia, en tu cerebro, para preparar tu mente inferior al salto evolutivo de tu mente superior. Ahora, siente cómo esta reconexión no solo se da en la mente inferior, en el cerebro, sino que también se da en toda la columna vertebral, en todo el sistema nervioso. Y de esta manera la conexión de unidad del yo perfecto se extiende a lo largo de la columna, a todos tus órganos y meridianos y células. Desde esta conexión neurológica que estamos creando de unidad dentro del nivel celular, también los chakras empiezan a establecer esta conexión neurológica que la reconocen. Y todos ellos con la biología y la bioquímica empiezan a restablecer el orden, se reconocen y empiezan a desarrollar y a manifestar el equilibrio. Siéntelo. De esta manera, me dicen los maestros, no solo se despliega la kundalini del primer chakra, de la base de la columna, sino que empieza esta kundalini a través de esta red neuronal de unidad a reconectarse a todas las kundalinis que existen y viven en la base sacra de cada chakra. De esta manera, la kundalini física activa la kundalini emocional, la kundalini mental fuego, la kundalini del amor
La kundalini del yo perfecto y el propósito perfecto crístico que se encuentra en el quinto chakra, en la base. La kundalini de la visión clara y la percepción clara que se encuentra en el sexto chakra. Y la kundalini del séptimo chakra donde está alojado. La kundalini del yo perfecto. Y de esta manera, la kundalini tierra con la kundalini cielo se hacen uno en la materia. Déjate sentir esta experiencia. Porque lo que sucede con esta reconexión neuronal es que tu ida y tu píngala, tu parte izquierda y tu parte derecha, tu parte femenina y tu parte masculina, se reconectan, se reconocen y se hacen una en tu susuma. Y cuando nos hacemos uno en el susuma, sucede algo mágico. Y es que el ADN del yo perfecto que vibra en las 13 hélices, que se activa en el chakra 11 con 22 hélices, puede activarse en el 20, en el chakra 13 con 26 hélices, que es el ADN despierto crístico necesario para traer el yo perfecto a la materia a través del sistema de codones codificado en la materia a través de su suma y los meridianos Ida y Pingala. Y este es el mensaje que hoy os querían transmitir los maestros. Tenemos un ADN no codificado, oculto, en Susuma a través de Ida y Pingala, que solo activando la Kundalini a través del yo perfecto y viendo esta nueva realidad a través de despertar y activar todas estas hélices desde esta conciencia, podemos ver en lo oculto esta nueva realidad que va a traer nuevas soluciones. Hoy queríamos que Vanessa, a través nuestro, os canalizara lo que estamos trabajando en las sanaciones intensivas, la descodificación biológica del ADN del yo perfecto en la materia, que pronto dará sus frutos para traer un mensaje al mundo, al nuevo mundo que vamos a construir. Desde esta nueva visión que estaba oculta, pero que en luna llena se desvela, os hemos invitado a todos a formar parte de esta iniciación de la verdad, de las 13 hélices, del chakra 13, de las 26 hélices que activan una nueva conciencia crística que permiten traer a la realidad física el yo perfecto. Y cuando se trae el yo perfecto, el yo crístico que todos sois en potencia, simplemente aún no lo habéis experimentado y no lo habéis descubierto, sucede algo mágico y grande. Y lo que sucede es que vuestro ADN se despierta completamente al ADN original, donde todo el ADN se pone al servicio del plan. Eso que se llamaba ADN basura se descodifica y se activa como nuevas potencialidades de salud perfecta, cuerpo perfecto, abundancia, orden, equilibrio. Este es el mensaje que hoy os queríamos traer al mundo para traer esperanza, semillas de amor en estos momentos de conflicto universal que se está viviendo no solo en la Tierra, sino a nivel universal. Queremos que sepáis que nosotros los maestros crísticos se presenta Yogananda, Jesús, Yuteswar, Bruno, Joel, Neville. Detrás aparece Grabovoi, que también está participando en el plan. Queremos que sepáis que estamos trabajando en este plan de la salvación, trayendo la conciencia crística al mundo y que la resurrección está en camino. Muy pronto
vais a tener nuevas noticias con la transformación. Queremos hoy daros esperanza al nuevo mundo a través de esta nueva conciencia de la luna llena que ha desvelado una nueva solución oculta, pero que ahora, a partir del día 21, estaremos trabajando en ello y será un hecho pronto. Queridos alumnos, queríamos traeros estas buenas noticias para alegrar vuestros corazones e iluminar vuestra mente inferior, que debido al miedo y a los conflictos universales, sufre y entra en el miedo, la codicia, la envidia, los celos. De esta manera, con este mensaje, hoy queremos calmar vuestra mente inferior, abriendo una puerta multidimensional que le permita conectarse con la mente del yo perfecto, esa mente perfecta que trae al momento presente y a la hora todas las soluciones que cada uno de vosotros necesitáis. Os estamos escuchando, velamos por vosotros y estamos trabajando en ello. Desde este nuevo nivel de conciencia, donde la mente inferior se ha silenciado, pedir cada día conectaros con vuestro yo perfecto, tanto a nivel del corazón como a nivel de la mente. Y después de que os hagáis uno con vuestro yo perfecto, ahora ya sabéis cómo, una vez que sois uno con él, le decís a vuestro yo perfecto, a vuestro yo crístico, que lo sabe todo, para solucionar este problema, para solucionar esto que me preocupa, muéstrame qué tengo que atraer, muéstrame a dónde tengo que ir. Y dice Yogananda, y vuestro yo perfecto os lo mostrará. Practicar este ejercicio todos los días, antes de dormir, y después estar abiertos a las sincronicidades de la vida. Porque yo os digo que si seguís las leyes de mi Padre, Él os contestará. Y guardamos unos instantes de silencio. Bienvenidos al Satsanga con los maestros. Y dice Yogananda, bienvenidos al Satsanga con los maestros, que tendréis oportunidad de estar con nosotros a través de la membresía. Dice Yukteswar, bienvenidos. Y Jesús se mantiene a un paso detrás y dice, a partir del día 1, yo me presentaré para los que aún no me conocen. Bueno, esta meditación a través del amor incondicional, a través de un mensaje de esperanza, a través de una verdad universal bajada a tierra por los maestros y canalizada por Vanessa, para que pueda tocar este amor universal vuestros corazones y traer ese silencio que la mente necesita para dar ese salto evolutivo y poder seguir fluyendo sin bloqueos. Ha sido un placer, nos iremos viendo por aquí. Cada vez más, a partir del día 1, que se terminará esta gran parte del proceso, no completa, porque terminará en primavera, pero sí que ya vais a tener noticias y ya vamos a ir participando más con Jesús, que estará al mando. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Espero que haya sido de ayuda. Espero que os hayamos inspirado, todo el equipo, todos los maestros, y dar gracias a todos.
Hasta la siguiente. Abrazos fuertes.